It's an order that I received from the Holy Spirit from almost a year ago. Para decirle a la iglesia lo que es el verdadero cristianismo. To speak to the church what true Christianity really is. Porque lastimosamente estamos convirtiendo el cristianismo en una filosofía religiosa lejos de lo que la Biblia dice. Because sadly we are turning Christianity into some religious philosophy far from what the Bible says that it truly is. La iglesia se ha ocupado más de el hombre y de los intereses institucionales que de Dios. The church has focused more about man and about the institutional interests than God. Un pastor cambia la visión de su corazón. A church pastor changes the vision of his heart. Y cree que el objetivo es llenar una iglesia de gente aunque esa gente no ama y respete a Dios. And they think that the objective is to just fill up a church with people even though that people does not respect and love Jesus. Dios no necesita multitudes para confirmar quién es. God does not need multitudes to confirm who he is. Dios necesita que el hombre le obedezca para confirmar quién es. God needs man to obey him so he can confirm who he is. Así que estamos aquí es para buscar la gente de Dios. So we're here to look for the people of God. Y el tema de hoy es un tema fuerte. And the topic for today is a very tough topic. Mírelo al que está a su lado así como con cara de trascendencia. Look at the person that is beside you with that face, a very transcending face. Y dígale, el encuentro con la muerte. And tell him the encounter with death. ¿Qué pasó? ¿Que nadie dijo nada? What happened, man? Dígalo, el encuentro con la muerte. Say the encounter with death. Wow. Pastor, ¿usted va a predicar para el Halloween? No, no, para el Halloween. Pastor, are you going to preach about Halloween? De brujas, pero sí se disfrazan de religioso y nadie dice nada. Because Christians say that we shouldn't dress up as something else, whatever it may be, but we do dress up with religion. Creo que hace más daño el disfraz de santo que el disfraz de diablo. I think it's more harmful the costume of being holy than the costume of a devil. Pero ese es otro tema. But that's a whole other topic. El encuentro con la muerte. The encounter with death. Quiero aclarar varias cosas. I want to clarify many things. Hablar sobre un tema como la muerte puede hacerse desde muchas perspectivas. To speak about a topic such as death can be done from many different perspectives. Podríamos hablar de la muerte para explicar qué es la muerte y por qué Dios la permitió. We could speak about death to describe what it is and why God allows death. Podríamos hablar de doctrinas equivocadas de la muerte. We could speak about incorrect doctrines about death. Podríamos dedicar a hablar de qué pasa después de la muerte. We could speak about what happens after death. Así que podríamos determinar muchísimas facetas de la muerte. So we could determine a lot of aspects about death. También podríamos hablar de la seguridad que un cristiano tiene respecto a la muerte. We could speak about the security that a Christian has regarding death. Pero hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a algo muy específico. But today the Holy Spirit wants to take us to something that is extremely specific. Y es que tenemos que ser más serios en las cosas serias de la vida. Is that we need to be more serious in the serious things in life. Y si hay algo serio en la vida es la muerte. And if there is something serious in life, it is death. La muerte es seria porque te encuentras con Dios o con lo que hayas decidido. Death is serious because you either encounter God or you encounter whatever you decided to encounter. Pero lo más complicado es que después de la muerte lo que decidiste lo decidiste y ya no lo puedes cambiar. But the most complicated thing is that after death, whatever you decided it, and there is no room for change. Así que me parece cruel e injusto reunir gente para hablarles tonterías de la vida terrenal cuando no tiene asegurada la eterna. Which is why I think that it is cruel and unjust to gather a bunch of people to speak about the earthly life when they're not sure and assured about their eternal one. Y una persona puede decir, yo interpreto la Biblia así, a mí me parece que es así. And a person could say, I interpret the Bible like this, and I think that this is my way of thinking about the Bible. Pero cuando esa persona tenga un encuentro con la muerte, no le van a preguntar sus opiniones. But when that person has an encounter with death, they're not going to ask death, they're not going to ask for their opinions. Sino que le van a decir lo que la eternidad determinó para él. They're going to tell him or her what eternity determined for them. Por su obediencia o desobediencia. By their obedience or disobedience. Padre, pero es que yo pienso, yo creo mi teoría. Oh, but I think that, my theory is this. Entonces el Señor le va a decir, yo le digo al diablo que le consiga un proyector y todo para que le explique al diablo, pero usted se va para la allá. And the God will say, I can tell the devil to, you know, get a projector and a screen so you can present all that to him, but you're going to that side. De conferencia sobre Dios, pero en el infierno. En el cielo, solo los obedientes entran. Have conference about all those things, but only in hell. Because usted me está entendiendo esto. Because to heaven, only obedient people go in. Diga que está a su lado, el encuentro con la muerte. To the person beside you, the encounter with death. Okay. Ay. Comencemos con un texto que nos aplome. Let's start with a verse that can cushion us. Okay. Juan 11:25-26.
John 11, verses 25 to 26. Jesus is Habla speaking. Jesús. Just Jesus. Le dijo Jesús. And Jesus said, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. I am the resurrection and the life, and whoever believeth in me, even though they may be dead, they may live. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? And anyone that lives and believes in me shall not die eternally. Do you believe this? Quiero que tengas claro esto. I want you to have this very clear. Si tú haces lo que Dios dice, if you do what God says, y obedeces a Jesús, and you obey Jesus, su resurrección te garantiza vida eterna. His resurrection guarantees to you eternal life. No es que Dios te promete que va a solucionar tu encuentro con la muerte. It's not that God promises that He's going to solve your encounter with death. Es que Dios te asegura que ya lo solucionó. It's that God is assuring you that He has already solved it. Para aquel que cree en Jesús, la muerte es solo un acceso a la eternidad con su amado Dios. For the one that believes in Jesus, death is only es un acceso. It's just an access to life with God. La muerte es algo así como el día de la graduación tuya. Death is somehow like your graduation day. Es más, vivimos para ese día. Even more, we live for that day. El día más grande de un ser humano no es cuando nace, sino cuando muere. The greatest day for a human being is not when they're born, but when they die. Si tiene a Cristo. If they have Christ. Si hace lo que Dios dice. If they do what God tells them to do. Yo trabajo todos los días pensando en el día que me va a morir. I work every day thinking about the day where I'm Porque going to leave this earth. Porque cuando a mí se me acabe la polenta y la energía de este cuerpo. Because when the energy and the strength of this body is finished. Wow, yo lo voy a ver a él. I'm going to see y him. He trabajado toda mi vida por verlo a él. And I have worked my entire life y to see him. Negado a mí mismo por verlo a él. I have denied to my own desires to see him. Y yo he pasado por tonto ante mucha gente solo por verlo a él. I have passed as a fool in front of many people just to see him. Ese va a ser mi día de graduación. That's going to be my day of graduation. Nada es más importante para mí que ese día. Nothing is more important to me lo than veré that day. Cara a cara. I will see him face y to face. Nadie me podrá separar de él jamás. And nobody Denle un aplauso will be able a Dios. To separate ese es me el from destino him ever. Del que cree en Jesús. That's the destiny of those that believe in Jesus. El diccionario de la lengua española The dictionary of the Spanish define tongue de esta forma la muerte. Defines death in this manner. Mire qué técnica. Look at this, muerte. At this technicality. Death. Cesación de la vida. Cesación de la vida. Cesa the la ceasing vida. Of life. Okay. En otras palabras, el verbo morir o el sustantivo muerte. In other words, the verb to die or the sustained word, the death. Describen la forma como cesa la vida en el cuerpo humano. Describes the way in which life is ceased in the human body. Pero escúchame, but listen to me. La vida, life, esa que tú tienes, that life that you have, es una combinación de polvo de la tierra y de aliento del cielo. It's a combination of dust from the earth and breath from heaven. Una mezcla poderosa. It is a powerful mixture. De la tierra Dios toma ingredientes. From the earth God takes the ingredients. Y como él los quiera mezclar sale la carita tuya o la de tus hijos o la de otros. And in whichever way he wants to mix them, your face or your children's face or somebody else's face will pop up. Lo que tú ves en el espejo es la forma creativa como Dios le da forma al polvo. What you see in the mirror when you look at yourself is the creative way in which God manipulates that dust. De ese polvo Dios hizo algo así como un tubo transparente y vacío. From that dust God made in some way like a transparent cylinder. Y le sopló aliento divino. And he blew divine breath into polvo it. De la tierra y aliento del cielo. Dust from the earth and breath from the heavens. Y entonces fue vivo el tubo. So then that cylinder came to life. Y está vivo. And it is alive. Pero la vida se le puede acabar. But life can finish. Ahora. Now. El polvo le da al ser humano el vehículo para la vida. That dust gives the human being the vehicle for life. Y ese vehículo que es polvo se entiende que vive por la sangre que corre dentro de él. And that vehicle which is dust, it is understood that it lives by the blood that runs through its veins. El motor que empuja la sangre es el corazón. The motor that pushes this vehicle is the heart. Si el corazón deja de bombear sangre, el polvo deja de ser importante en ese cuerpo. If the heart stops pumping blood, the dust stops being important in that body. Por su parte, el cielo le dio al polvo aliento. By its part, heaven gave breath to this dust. El aliento le da la vida en sí que viene de Dios. Breath gives the life itself that God carries. Y ese cielo tiene un mecanismo para que el polvo entienda la vida. And that heaven has a mechanism for that dust to understand life. Es tu cerebro. It's your brain.
Por el cerebro tú adquieres conciencia de la vida. Through your brain you acquire conscience about life. ¿Estamos enchufados hasta ahí? Are we plugged in until here? Polvo que te da un vehículo. Dust that gives you a vehicle. Si ese vehículo no tiene sangre, no puede trabajar. If that vehicle has no blood, it cannot work. Y el aliento tiene un cerebro. And the breath brings that brain. Desde donde la conciencia le transmite al polvo la vida que tiene. From which the conscience transmits to the dust the life that it has. Cuando el corazón deja de bombear sangre. And when the heart stops pumping blood. Entonces el polvo que es el cuerpo no puede sostener el aliento del cielo adentro. Then the dust that is the body cannot hold the breath that is inside of it. El cerebro se desconecta de la conciencia. The brain disconnects from its conscience. Y el aliento debe volver a Dios y el polvo debe volver a la tierra de donde salió. And the breath needs to come back to God and the dust needs to come back to the earth where it came from. Génesis 3:19. Genesis 2:3. La segunda parte dice. 19. The second part pues says. Pues polvo eres y al polvo volverás. For you are dust and to dust you shall return. Eclesiastés 12:7. Ecclesiastes 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era. The dust will return to the earth as it was. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. And the spirit will return to God who gave it. Desde el mismo momento en que el ser humano muere. From the same moment that the human being passes away. Sabemos que la vida se extinguió del cuerpo. We know that life extinguishes from the body. Y que el cuerpo quedó solo. And that the body was left alone. Si ese cuerpo es embalsamado o congelado. If that body is frozen. Puede preservar algunas formas. It can preserve certain things. Pero se va a descomponer hasta volverse polvo como empezó su origen. But it will decompose until it becomes dust as it began in the beginning. Hebreos 11:3. Hebrews 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. So that the things which are seen were not made of things which are visible. Todo lo que hoy existe y podemos percibir con nuestros sentidos. Everything that exists today and we can perceive with our senses. Se hizo de lo que no tenía forma ni materia. Was made from anything from those things that had no form or matter. El cielo le dio vida a la materia. Heaven gave life to matter. Ahora es bien curioso para los materialistas que dicen que Dios no existe. Now it's very curious for those people that study matter to say that God does not exist. Le recuerdo el ejemplo del niño. I'm going to remind you the example of the child. Que el niño le dijo al profesor, gracias a Dios gané el examen. The kid tells the teacher, oh, thank God I passed this test. Y el profesor le dijo, Dios no existe. And the teacher told the kid, God doesn't exist. Le voy a mostrar que Dios no existe. And I'm going to show you that God does not exist. Le dijo, mire los árboles que están afuera de la escuela. And the teacher tells the child, look at the trees that are outside. Can you see them? Sí. And the kid says, entonces yes. Existen. So then they exist. ¿Puede ver el campo? ¿Lo ve? The teacher says, can you see the field? Existe. Yes, I can see it. Then it ¿puede exists. ¿Ver la silla donde usted siente escribir? Can sí, you, señor. Can you see the chair where you sit down to write? Yes, sir, entonces I can. Existe. Then it exists. Como no puede ver a Dios, Dios no existe. Since you cannot see God, then God does not exist. Y el niño le dijo, perfecto, le entendí correctamente, profesor. And the ahora child sí. Says, perfect, I understood 100%. I got entendí. It. O sea que usted no tiene cerebro porque no se le ve. So then you have no brain because you can't see it. Nosotros queremos creer solo en lo que vemos. We only want to believe about what yo we see. Yo pido a los materialistas que sean coherentes con lo que dicen. I'm going to ask the ones that study matter to be coherent. Y no nos vamos a la espiritualidad. And we're not going to go to the spirituality. Si no crees sino en lo que ves, no hables por celular porque la señal no se ve. If you only believe in what you see, do not use your cell phone because those ni signals cannot be seen. Ni digas que amas ni a tu madre porque el amor no se ve. Or don't say you love your mother because love cannot be physically seen. Las cosas visibles se hicieron de las invisibles. Visible things were made from the invisible things. El descaro más grande es que lo visible quiera decirle a lo invisible que no existe cuando lo visible existe porque lo invisible le dio vida. ¿Usted me entendió eso? The worst thing is for the visible things to tell the invisible things that they don't exist when the visible things came from the invisible. Los que solo creen en lo que se ve. The ones that only believe in the things that are seen. Deberían revisar la muerte. Should revise death. Lo visible fue hecho de lo invisible. The visible things were done from the invisible. Y así mismo va a seguir ocurriendo siempre. And in that same way, it's how it will always happen. Cuando lo invisible del hombre. When the invisible aspects of man. Abandone lo visible que es su cuerpo. Abandon the visible things that are the body. Lo visible se va y lo invisible se vuelve polvo. The invisible leaves and the visible becomes dust. Yo estoy aquí parado. I'm here standing. Puedo hablar. I can speak. Puedo hacer cosas. I can do things. Porque tengo lo invisible adentro. Because I have the invisible inside. Si lo invisible se va. If the invisible esto lives, se vuelve un cadáver. This becomes like que se va a podrir. That will rot. ¿Por qué no se pudre antes? Why doesn't it rot before? Porque tengo la sangre que lo mueve por el aliento de vida que Dios me dio. Because I have the blood that makes it move through the breath of life that God gave me.
Así que la muerte es simplemente. So death is simply. Cuando el aliento sale y el polvo vuelve al polvo. When the breath of God leaves and the dust comes back. ¿Estamos enchufados todos hasta ahí? Are we all plugged in? Okay. Hablemos de dos cosas importantes para que podamos llegar al meollo del asunto con la muerte. Let's speak about two important things so we can get to the matter of death. Tenemos que ir seguramente a Génesis. We surely have to go to Genesis. Pero hablemos de dos frases importantes. But let's speak about two important phrases. Diga conmigo, aliento de vida. Say with me, breath of life. Diga, aliento de vida. Say, breath of life. Ahora diga, árbol de vida. Now say, tree of life. Dos cosas diferentes. Diga conmigo, aliento de say, vida. Say, breath of life. Árbol de la vida. Tree of life. Dos cosas diferentes. Two very difficult, different things. Juan 1, del 1 al 4. John chapter 1, verses 1 to 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning the word was the word, and the word was with God, and the word was God. Este, o sea el verbo, era en el principio con Dios. He, which means the verb, was in the beginning with God. Escucha esto. Look at this. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. All things were made through him, and without him, nothing was made that was made. Pero oiga lo que viene. But look at what it says after. Bomba. It's a bomb. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. In him was life, and the life was the light of men. Jesús es llamado el verbo de Dios. Jesus is called the verb of God. ¿Por qué llamado el verbo de Dios? Why is he called the verb of God? El verbo es acción. The verb is action. Todo verbo implica una acción. Every verb implies an action. Jesús es el verbo que puso en acción al cielo. Jesus is the verb that put in action heaven. Cuando el cielo quiso hacer algo, Jesús fue quien lo hizo. When the heavens wanted to do something, Jesus was the one that did so. Por eso dice que todo fue hecho por él y para él. That's why it says that everything was made through him and by him. Pero además, but furthermore, ese verbo, that verb, era, según dice la Biblia, el dispensador que contenía la vida. The Bible says that it was a dispenser that contained life. Es decir, que la vida estaba dentro de él, y él es como un dispensador para darla. It's to say that life was inside him and he was like a dispenser to give. Cuando to give Dios it away. Hizo al hombre, when God lo hizo del polvo, made man, he made him out of dust. Y después le sopló aliento de vida. And after he blew breath of life into him. Este aliento de vida era una impartición de existencia. This breath of life was an impartition of existence. El polvo podría existir ahora. The dust could exist now. Pero el propósito de Dios iba más allá. But the purpose of God would go further. Dios buscaba que ese aliento se hiciera eterno. God was looking for that breath to become eternal. Que ese polvo que ahora tenía aliento y existencia se convirtiera en una vida eterna. That dust that had a breath and existence now could become into an eternal life. ¿Cómo podría lograrlo? How could he accomplish this? Debería comer del fruto de la vida, que es Cristo. He had to eat of the fruit of life, which is Christ. Debería ir al dispensador para tomar la fuente de vida y ponerla dentro de él. They had to go to the dispenser to take the fountain of life and put them inside of them. Juan 5:26. John 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. For as the Father has life in himself. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. So has he granted the Son to have life in himself. Escúchame, el aliento le dio vida al polvo. Listen to me, the breath gave life to the dust. Pero Dios buscaba con el árbol de la vida. But God was looking with the tree of life. Que el hombre alcanzara el dispensador directo de la vida. That the man could reach the dispenser, the direct dispenser. Si Adán hubiera alcanzado el árbol de la vida. If Adam could have reached that tree of life. Hubiese tenido Adán la vida en sí mismo. Adam would have had that life itself within him. Y entonces podría decirse. So then he could have said. Que de Adán correrían ríos de agua de vida. That from Adam rivers of true water. Era el objetivo de Dios. That was the objective of God. Hacer de una criatura hecha de polvo no solo un ser vivo. To make a creature made out of dust not only a living being, sino que el hombre se convirtiera en un dispensador de la vida que el Hijo estaba entregando. But the man could become a dispensary of the life that the Son was giving. Esto es referente a lo natural. This is referring to the natural aspect. Pero es el estilo de Dios. But it is the style of God. Porque en la parte espiritual es exactamente igual. Because in the spiritual aspect it is exactly the same thing. Juan 20, 21 y 22. John 20, verses 21 and 22. Está Jesús con los discípulos. Jesus is there with the disciples. Y entonces le dice. Jesús le dijo otra vez. So Jesus said to them again. Paz a vosotros. Peace to you. Como me envió el Padre, así también yo os envío. As the Father has sent me, I also send you. Y escuche lo que hizo Jesús. Listen to what Jesus did. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. And when he had said this, he breathed on them. Lo
un aliento espiritual. He's giving them a spiritual breath. Pero les dice, quédense en Jerusalén. But he tells them, stay in Jerusalem. Hasta que sean investidos de poder de lo alto. Until you are clothed with power from above. Dios no está esperando darle al hombre un aliento. God is not waiting to give man a breath. Ni en el cuerpo ni en el espíritu. Neither physically or spiritually. Dios está esperando que el hombre se vuelva un dispensador de vida en su cuerpo. God is waiting for man to become a dispensary of life in their body. Y un dispensador de eternidad en su espíritu. And a dispensary of eternity in their spirit. Por eso cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. That's when the Holy Spirit came in Pentecost. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. They were filled with the Holy Spirit. El árbol de la ciencia y del bien deja de ser importante porque ahora tenemos al dador de la vida. The tree of good and bad stops being important because now we have the giver of life. El Espíritu de vida que nos hace nuevas criaturas. The Spirit of life that makes us new creatures. La religión vive del aliento que reciben de Cristo. The religion lives off the breath that they receive from Jesus. La nueva criatura vive de la llenura del Espíritu Santo. The new creature lives off the fulfillment of the Holy Spirit. Hay iglesias llenas de gente que solo tienen aliento de existencia espiritual. There are people that churches that are filled of people that only have that breath of existence. Pero Dios te quiere llenar de su espíritu hasta que broten ríos de agua de vida eternamente y para siempre. But God wants to fill you with your spirit until rivers of true life flow out of you. Hay muchas cosas de la muerte que son feas. There are many things about death that are not pretty. Nadie se acuerda de la muerte con algo bonito. Nobody remembers death with a good memory. Pero la muerte tiene sus detalles agradables. But death has the likable details to it. Por ejemplo. For example. La muerte tiene una cosa que es admirable. Death has something that is very admirable. La muerte no hace acepción de personas. Death does not make like an exception of people. Llama blancos y llama negros. If you could be white or black. Llama un tipo de 100 años y llama un bebé sin que haya nacido. It calls a baby that has not been born and it calls a person that has llama lived 100 ricos years. Igual llama pobres. It calls the rich and it calls the poor. Católicos, evangélicos, musulmanes, todos se mueren. Catholic, evangelical, Muslim, they all die. Porque el ser humano, la muerte no hace distingos. Because death does not make exceptions. Y más allá de los métodos que la muerte use para venir. And further from the methods that death may use to come. Y las condiciones que muevan esa muerte. And the conditions that can move that death. La muerte no mirará distingos de diferencia humana. Death will not look at things that are distinguishable between human beings. Va a salir mejor si les leo esto que escribí. ¿Les parece bien? It's going to be better if I just read this, which I have read. Para describir a la muerte como alguien que no hace acepción. To describe death as someone that makes no exceptions. Se lo leo. I'm going to read it. Como muere el rico sin poder llevarse un centavo y muere el pobre olvidando las necesidades terrenales. Just as the rich dies if not taking a cent with them and as the poor dies forgetting their earthly needs. Así muere el blanco y muere el negro. That's how the white and the black dies. Muere el amarillo, el mestizo y el rojo. The yellow one and the red one, they all die. La muerte convierte sus restos en una sola raza. Todos después de muertos son solo raza humana. Death turns its remains into a single race. Muere el viejo con su experiencia y su astucia. The old dies with their experience and their trickery. Muere el niño con sus sueños y su inocencia. The child dies with their dreams and their innocence. Muere la víctima esperando justicia. The victim dies waiting for justice. Y se muere el agresor sin poder librarse de la culpa que tiene. And the aggressor lives without being liberated from the guilt that they carry. Muere el bueno con los frutos de su obediencia. The good die with the fruits of their obedience. Y muere el malo para enfrentar un mal peor al que lleva dentro. And the evil die to face an evil that is even worse than the one they carry inside. Se muere el musulmán. The Muslim. El católico, the Catholic, el budista, the Buddhist, el satánico, the Satanist, muere el evangélico, the evangelical dies, cada uno con su propia idea de lo que viene más allá, each one with their own idea of what comes after death, y todos considerando su idea como absoluta, and all of them considering their idea as a completely absolute, muere el devoto, the one that is devoted, muere dies, el ateo, the one that is atheist, se muere dies, el fiel y se muere el infiel, the faithful and the unfaithful one dies, se muere el que cree que la ley lo salva. The one that believes that law will save them dies. Y se muere el que cree que la gracia es útil para pecar. And the one that thinks that grace is useful to sin dies. Este tiene la esperanza que no será culpado y se encontrará ante un juicio eterno. That one has the hope that he will not be judged, but he will face an eternal judgment. Pero la pregunta es, but the question today is, ¿qué pasa después de la muerte? What happens after death? La muerte enfrenta al hombre con su eternidad. Death faces man with their eternity. Y tras morir, while dying, irá al cielo para encontrarse con Dios. They will go to heaven to find God.
o será condenado en un castigo eterno del cual no puede salir nunca. Or will they be punished in a eternal punishment which they cannot exit ever? No voy a enfatizar en el infierno. I'm not going to emphasize hell. No, usted está esperando que diga porque yo no quiero hacerles daño. You're waiting for me to say, oh, because I don't want to harm no, you. No, porque el Espíritu Santo me dijo que predique solo sobre el infierno y viene como en dos meses. Prepárese. No, because the Holy Spirit told me to preach about hell and it's coming in a few months. So get ready. Pero como hay un cielo, hay un infierno. But just as how there is a hell, there lo is a lo dijo heaven. Jesús y yo le creo más a Jesús que a los filósofos. Jesus said it and I believe Jesus more than the philosophers. Porque los filósofos se mueren y quedan en nada. Jesús sigue vivo, aunque venció la muerte. Because the philosophers die and they stay in nothing while Jesus remains alive since he defeated death. Para llegar a donde el Espíritu quiere hoy. In order to get to where the Spirit wants us to be today, le voy a dar unos principios elementales sobre la muerte. I'm going to give you some elemental principles about death. ¿Estamos todos listos o qué? Are we all ready? No van a apagar la luz porque dicen, ay, ¿qué pasó? Nos cayó. Don't turn off the lights. ¿Te imaginas donde apaguen la luz ahora? Can you imagine if the lights go off right now? Además, uno dice, Santa María, Madre de Dios. One of you will say, Holy Mary, Mother of God. Ahí se le sale a la gente con su cuestión religiosa. No, no, estamos enchufados. Religious things will come out. No, we're plugged. Diga conmigo, en Cristo estoy libre de la muerte. Say with me, in Christ I am free from death. Aunque me muera, voy a vivir. Even if I die, I will live. Diga, tengo vida eterna. Say, I have eternal life. Y diga al que está a su lado. And to the person beside you. Pero si hace lo que Dios dice, cabezón. But if you say what God tells you to do. Diga, pero si hace lo que Dios dice, cabezón. But if you say what God tells you to do, big head. ¿El dedito así? Did your finger like diga, this? Ajajay. And say ajajay. Siete principios de la muerte rápidamente. Seven principles of death, very quickly. First principle. Este es el primer principio. This is the first principle. La muerte no es el final del ser humano. Death is not the end for human beings. Escúcheme, la muerte no es el final. Listen, death is not the end. Si esto lo entendieran los suicidas, no cometerían la burrada que hacen. If the people that had suicidal thoughts or that were suicidal, they understood this, they would not do una what they did. Una persona en medio de una crisis. A person in the midst of dice, a crisis. Dice, yo salgo de este problema suicidándome. Says, I get out of this problem, taking my life away. Escúchame, si te suicidas, entras a un problema que no tiene solución. Listen, if you take your life away, you're entering a problem that has porque no solution. Porque está escrito que el que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Because it is written that the one that destroys this body, God will destroy them. Tenemos un compromiso con Dios al darnos la vida y el cuerpo. We have a compromise with God when he gave us this body and this life. Si tú crees que tu problema no tiene solución. If you believe your problem has no solution. La solución no es quitarte la vida. The solution is not to take your life away. La solución es ir al que te dio la vida. The solution is to go to the one that gave you life. Y con humildad decirle, ordena mi vida. And with humility to say, Father, ordain sálvame my life. Sálvame de este problema. Save me from y this él va a venir y te va a ayudar. And he will come él and no he will te va a dejar abandonado. He will not leave you abandoned. Él siempre mira a los necesitados. Looks at the ones that y les tiende la mano. La muerte no es una solución. Death is not a solution. La muerte es el fin de cualquier solución. Death is the end to any solution. Por eso ven a Jesús que le da vida. That is what you must tu problema tiene solución. Your problem dale un lugarcito y verás lo que hace give contigo. A small space te rescata como nos ha rescatado a nosotros. Alguien dé un aplauso a Jesús. En él está la vida. In him is where life is. Mateo 22, 31 y 32. Matthew 22. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios cuando dijo? But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God saying? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Jacob, God is not the God of the dead, escúchame, but of the living. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Listen, God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. No dice fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino es. It doesn't say I was the God. It says I am the God. Y entonces Dios dice yo soy el que digo eso porque yo no soy Dios de muertos. And he says I am the one that says because I am not a God of the dead. Así que cuando alguien se le cesa la vida terrenal, según Dios no ha muerto, sigue vivo. So according to God, earthly life ceases, they have not died, according to Christ. La diferencia es quién es el Dios de ese en otro estado. The difference is who is the God of that being in another state. Si Dios ha sido su Dios, sigue siendo su Dios eternamente. If God has been your God, he will continue being your God eternally. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no va a temer porque Dios lo va a sacar. And even if you walk through the valley of the shadow and death, you will not fear because God will lift you up. Por eso mandó a Jesús para que venciera la muerte y nos explicara por dónde llegar. That's why he sent Jesus so he could defeat death and he could explain to us where to go. Jesús dijo, yo soy el camino. God says, I am the path.
Jesus said, I am Nadie the path, viene the path, al Padre sino por mí. No one goes to the Father if it's not Escúchame, me. Hasta aquí tú no has llegado al Padre. Listen, until now you have not reached Tú has the llegado Father. Al Hijo y tienes al Espíritu. You have not reached the Son and you have the Pero Spirit. ¿Cómo vas a llegar al Padre? But how are you going to Te reach tienes the Father? Que deshacer de este cuerpo porque el Padre es Espíritu. You have to get rid of this body because the Father is Spirit. Y cuando este cuerpo que es polvo se acabe, and when this body that is dust el finishes, aliento que llevas adentro debe volver al que lo dio. The breath that you're carrying inside will come back el único camino para llegar allá es el que lo caminó se llama Jesús de Nazaret and the only path to get there is the path that was walked by the one that made it which él is Jesus venció of Nazareth. La muerte para que el que cree en él tenga vida eterna he defeated death so the one that believes in him has eternal Ahora, life si no tienes a Jesús now if you do not have Jesus tú tienes una muerte en vida you have a death in life no tienes el cuerpo you don't have the body Dios retoma su aliento. God takes back his breath. Pero tu alma que la usó debe dar cuenta por el uso que le dio a esa alma. But the soul, your soul that used it needs to be accountable for what he did y with his Y al no body. Conocer el camino tendrá que irse hacia abajo. And when not knowing the path, he must head A una condenación eterna. To an eternal condemnation. Dedito así. Finger like this. Y diga conmigo, ayayay. Say with me, ayayay. Pastor, usted no está metiendo miedo. Pastor, you're putting fear into no, us. Yo no estoy metiendo miedo. Usted tiene miedo porque está en pecado. No, yo no estoy metiendo miedo. I'm not putting any fear in you. Yo le estoy metiendo esperanza. El que está en Cristo, ¿qué miedo va a tener? I'm not putting fear in you. Whoever is in Christ, yo no me quiero morir. I do not want to yo die. Quiero ver crecer mis hijos, mis nietos y ver la obra. I want to see my children, my grandchildren. Pero see a mí the work la muerte no me da miedo. But death does not scare me. Yo sé que la muerte es solo la graduación a mi más alto estado de existencia. I know that death is just the graduation to my highest state of existence. Si usted tiene miedo, es porque no está bien. If you have fear, it's because you're not right now. Dé un aplauso al Señor o diga ya ya y haga alguna cosa. Do something. Do something for God today. Diga que está a su lado. La muerte no es el final. To the person beside you, death is not the end. No es el final. It is not the end. No, que uno se muere y todo se acaba. Oh no, that you die and everything just finishes. Pregúntele a alguien que se haya muerto y alguien nos cuente. Go ask someone that has died and then come and tell us. Uno solo murió y vino nos contó y dice que la vida sigue. Only one died and defeated death and he told us that continue. Y en Lucas 16 se describe la muerte de dos hombres. And in Luke 16 he describes death to Una descripción men. Que hizo Jesús. A description that Así Jesus que estamos made. Hablando del que sabe. So we're speaking about the one that knows. Y él nos demuestra que después de muerto usted. And he proves to us that no after tiene death, polvo para vivir en esta tierra. You have no more dust to live on this earth. Pero sigue teniendo vida en la eternidad. But you continue having life in eternity. Unos para vivir en paz y otros para vivir en tormento eterno. Some to live in peace and some to live in eternal torment. ¿Cómo es esa vida? How is that life? Lea Lucas 16, yo no lo voy a explicar hoy, no es mi tema de hoy. Just read Luke 16, I'm not going to explain today, it's not today's topic. Pero ahí dice que tienen olfato, tienen vista, oyen, hablan, tienen sed, o sea, tienen todos los signos vitales ahora en una vida sin cuerpo. It says that they can breathe, they can see, they can smell, they can hear. They have all these senses and now in a life that has no physical body. La muerte no es el final. Death is not the end. Es más, furthermore, la muerte es el principio. Death is the beginning. Ahí es donde comienza la verdadera eternidad. That's when true eternity begins. Ahí es donde comienza un estado que nunca cambiará. That's when a state that never sea changes de paso will de begin. Gozo o sea de condenación y It sufrimiento. It can be of joy or of condemnation. Segundo principio. Second principle. ¿Estamos bien o qué? Are we okay? Okay. Segundo principio. Second principle. El destino ante la muerte se define en vida. The destiny before death is defined in life. ¿Qué va a pasar con usted después de la muerte? What's going to happen to you after death? Eso lo define usted mientras tenga vida terrenal. That you can only define it while you have an earthly life. Dios en su misericordia ha querido perdonar al hombre en su pecado. God in his mercy has wanted to forgive man in his sin. Si el hombre se pone en sintonía con Dios mientras tenga vida, puede enfrentar la muerte y vencerla. If man gets in the same channel with God, they can defeat death and overcome it. Pero si no se pone de acuerdo con Dios antes de morirse, ya no podrá solucionar nada. But if they do not get in accordance with God before passing away, they will not be able to solve anything. Mateo 7, 13 y 14. Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Escúchame,
Es en la vida que tú determinas lo que va a pasar contigo después de la muerte. Listen, it's in life where you determine what will happen with you after death. Dios te pone dos puertas. God puts two doors for you. Una ancha. One that is very broad. Que conduce broad, un camino amplio. That conduces to a broad path. Y una angosta. And one that is very que narrow. Que conduce a un camino angosto. That leads to a narrow path. Cada puerta para su camino. Each door for its path. La puerta ancha significa que es fácil entrar. The broad door means that it is very easy todo to go into it. Todo el que quiere una vida fácil tendrá un camino fácil. Anyone that wants an easy life will have an easy path. Todo el que vive para hacer lo que le place. Anyone that lives to do whatever they please. Para darle rienda suelta a sus deseos. To give, you know, just their desires, what they want. Entra por la puerta ancha. They go through that la pasa broad mejor. Door. They spend life good. Tienen un lugar espacioso. They have a spacious place. Ahora. Hay otra puertica. Now there is another tiny que es angosta. Door that is very narrow. Le toca a usted squeeze, así como you have to squeeze and shift. Para you poder can't entrar. Walk to go in. Se mete. You go in. Y después de que comienza a caminar, se encuentra un caminito angosto. And after you get into the door, you find a really narrow path. El uno le pega y que no le gusta. No, salgas del camino. No, yo es para adelante. You bump into another and you say, you don't like it, get out. And you say, no, este me pisó. Oh, this one stepped on me. El camino es angosto. Si no le gusta, sálgase. Pero the si path is narrow. You don't like it, get out. Vamos. But we're going in the same path. Y usted se aguanta todo. And you endure everything. Y usted quisiera, usted se asoma para el otro lado y ve los del camino ancho tan bueno. Eso están allá en picnic. And you look and you take a peek over to the broad path and you say, wow, that's so good. They're having a picnic. Y usted se aguanta todo. But you endure everything. Porque usted sabe a dónde llevan cada camino. Because you know where each path leads. El camino ancho que te permite hacer lo que bien te parece te conduce a la muerte. The broad path that allows you to do whatever you please takes you to death. El camino de la negación estrecho te conduce a la vida. The path of a constant denial and very tight it takes you to life. ¿Cuándo defines tú para dónde vas? When do you define where you're going? Cuando entras todos los días al camino que quieras por la puerta que quieras. When you enter every day through whichever door to whichever path. Pastor, que esto es muy difícil, el evangelio es muy duro. Pastor, the gospel is very difficult. This is very difficult. Entre por la puerta ancha. Ya usted sabe para dónde va. Then go through the broad one. You know where you go when you go to that one. Va a tener seguramente 40, 50, 60, 80 años de amplitud. You're going to have 40, 60, 70, 80 years old, 80 years of amplitude. Pero acuérdate del camino si acabe, ¿para dónde va? ¿A qué tobogán lo van a tirar? Acuérdese de eso, ¿no? But remember when the path ends, what, where you're going to fall. Ah, pero que yo voy por el camino ancho, pero el Señor me entiende porque yo a él lo quiero mucho. Camino ancho conduce a muerte mía. Oh, no, but I go through the broad path because the Lord understands me and I love him very much. No, broad path conduces aparece el to otro death por el camino angosto. Then the other one appears through los the narrow path. Los del camino ancho lo miran y le dicen, bobo. The ones from the broad path start perdedor teasing him. They're like, oh. Loser, loser, le dicen así. They do that. Y uno lo mira y dice, seguro, yo soy un loser. Siga tranquilo usted, victorioso. And you look at him and you say, yeah, sure. En el final del camino volvemos a conversar. At the end of the path, we'll talk again. Cuando se acabe el camino, usted agarra el tobogán, yo agarro mi cohete. Y me llevo para otro lado. When the path finishes, you take your slide and I'll take ahora, my rocket ship. Ahora, pídale a Dios que le dé la oportunidad y cuando se suba el cohete, le haga el de abajo. ¡Eh, loser! Y suba usted, tranquilo. You know, take your rocket ship and do the loser sign to the one that's going down. Pero eso lo define en vida. But that is defined in life. Okay, pastor, le entendí muy bien el mensaje. Gloria a Dios. Okay, pastor, I understood the message very well. Glory to God. Yo la otra semana voy a organizar mi vida. Next week I'm going to organize my life. Tú no sabes cuándo termina el camino. You never know when this path is going to te finish. Te puede quedar 80 años de camino. You could have 80 years of path. U 8 minutos. Or 8 minutes. No te avisan. They do not tu siguiente let you paso know. Your next step puede ser al final. Could be the last one. Y ahí, tobogán o cohete. And there, it's either slide or rocket ship. Así que hay que arreglar es hoy. So we need to fix por eso today. Dios dice, tu día de salvación es that's hoy. That's why God says your day of salvation is today. Hoy. Today. Pastor, pero mira que yo pensé eso y yo llevo 4 años y he caminado medio chueco y aquí estoy. But Pastor, look, I thought that and it's been 4 years and I've been walking, you know, semi so-so and I'm still here. ¿Qué tal que en esos 4 años que has estado jugando estés poniendo las bases para el tobogán? What if in those 4 years that you've been playing around you're just setting the basis for the slide? De tal forma que el día que digas quiero volver atrás y tomar el camino. In such a way that the day when you come back and you say I want to come back and take the narrow path. Dios no está interesado en que vuelvas. God is not interested in you coming back. Pastor, eso no es verdad. Pastor, that's not Dios true. Dios es misericordioso. God is merciful. Con un pecador, pero con uno, no con uno que quiere jugar con él.
With a sinner, he's merciful. Por eso está escrito. Wants to play games with him. That's what buscad it is written. A Dios mientras pueda ser hallado. It is written, look for God while he porque can be found. Porque puede haber un momento en que tú quieres y él no quiere. Because there can be a moment where you want and he doesn't want. Ese tobogán tuyo ya eso va de bajada. That slide is going downhill. A usted no lo detiene yendo al infierno ahí para abajo. Nothing stops you until you get pastor, to the destination. Pastor, no sea duro. Pastor, don't be tough. Más duro es el infierno y ya van a pasar muchos por la eternidad, así que mejor que me aguanten a mí. Hell is tougher, so it's better and easier for you to endure. Denle un aplauso al Señor, por favor. Give a round of applause to God. Tengo que aprovechar hoy día el Padre, hoy puedo predicar todas estas vainas. Today's Father's Day, I can preach all these things. No le dice nada aún, no problema. Okay. Tercer principio. Third principle. Escuche esto. Listen to this. Estamos hablando de principios sobre la muerte. We're speaking about principles about death. El tercero es este. The third one is this one. De la muerte nadie regresa. Nobody returns from death. Okay, yo voy y vuelvo. No, I'm just going to go and take a round yo trip. Yo vuelvo, vuelvo en forma cucaracha. No, vuelvo. I come back as a cockroach. Vuelvo en forma marrano. Tiene cara, pero no volvió. No I come back as a pig. Maybe your face kind of looks like that, but no, you're not coming back as a no pig. No se vuelve de allá. You don't come back. Ese there. Es un camino sin regreso. That's a path that with no return. Cuando una persona se muere, se murió. When a person dies, no they die. No puede volver jamás. They can never come back. Todas las doctrinas diabólicas basadas en las filosofías humanas. All these diabolical doctrines based on the human philosophies. Que hay reencarnación. Oh, that there's reincarnation. No existe reencarnación. That doesn't exist. La Biblia es clara y definida sobre the eso. The Bible is very clear and defined about this. No, que Dios me this. Da una segunda oportunidad. Oh, no, but God gives me a second chance. Nadie puede regresar de la muerte. Nobody can come back escuche from death. Escuche esto de Job 7, 9 y 10. And listen to this of Job 7, verses 9 and 10. Como la nube se desvanece y se va. As the cloud disappears and vanishes away. Así es el que desciende al Seol, no subirá. So he who goes down to the grave escuche, shall, does not come up. Escuche. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. He shall never return to his house, nor shall his place know him anymore. Esto lo está diciendo Job. This is being said by Job. Un hombre que está pasando lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo perdió todo. A man that is enduring the worst thing that could como happen yo, to him. No como digo yo, lo único que no perdió fue la mujer porque no servía para nada. Esa sí se la dejó el diablo. The only thing that, like I said, he lost everything except his wife because she was not good for everything. Y ese hombre aguantó todo eso. And that man, this man endured all of this. Porque él sabía. Because he knew. Puedo estar con un tiesto rascándome toda esta sarna que tengo encima. Yeah, I could be scratching all this illness that I have on top of me. Pero estoy vivo. But I'm alive. Después de que me muera. After I die. Ya no tengo oportunidad de volver aquí para nada. I have no opportunity to come back here at all. Así que necesito preservar la vida, decía. So I need to preserve life, said necesito Job. Mantenerme bien con el que me la dio, así mi vida sea todo un dolor y un fracaso. I need to stay good with the one that gave it to me, even if my life is a complete failure. Por conservar la vida. For conserving life. Tuvo más hijos. He had more children. Y tuvo grandes bendiciones. And he had great blessings. Pero después de que tú te mueres. But after you die. No vuelve. It does not come back. Pastor, yo estoy intentando ver si mi abuela viene y me dice dónde quedó el tesoro de la familia. Oh, Pastor, I'm trying to see if my grandmother who passed away siga, can come back and can tell me where that treasure that she hid siga is. Siga jugando con eso, va que un demonio coja la voz de su abuela y lo mande al infierno a usted. Keep on playing with that so the demon takes your grandmother's voice and takes you to hell with him. A los muertos no se les consulta. You don't consult the dead. Porque ellos no pueden volver por aquí. Because they can't come back here. Ni saben nada de lo que usted está viviendo. Or they know nothing about where you're living. Que yo sé que mi madre es del cielo me vigila. Deje leer tanta novela tonta. I know that my mother is watching from above. Stop ubíquese. Watching so much. Lea la Biblia. Read the Bible. Los muertos nada saben de esto aquí. The dead do not know nothing about what is sería going on injusto here. Que una persona se muera y esté del cielo mirando los caos que nos pasa a nosotros. It'd be unjust that a person dies and is watching from heaven the chaos that is going on no, down here. Se desconectó de esto y quedó libre de esta podredumbre y toda esta dificultad. No, they disconnected from this and they're free from all of this. Ahora, tú debes saber. Now you need to know. Que Dios tiene un plan con tu vida. That God has a plan with your life. Ese plan está aquí en la tierra. That plan is here on earth. Cuando tus días se acaben, and when your days finish, a ti se te acaba la oportunidad de hacer un destino profético. Your opportunity to do a prophetic destiny will be finished. Y a Dios también se le acaba la oportunidad de hacer algo contigo.
And God will also lose the opportunity to do something with Así you. Dios quiera, ya no se puede. Even if God wants, se acabó el tiempo. It's not possible. Time no is done. There's no more time. No hay más gasolina para ponerle a este vehículo. There's no more gas to put inside this Por vehicle. Más que Dios te quiera tener en la eternidad, se acabó la vida, ya no se puede hacer Even nada. Even if God wants to have you in eternity, life is done. He cannot do anything else. Pastor, pero para Dios todo es posible. Pastor, but for God everything is possible. Menos violentar su esencia y sus normas. Dios no violenta sus normas y Unless su esencia. Unless violating His essence and His norms. No crean que es que lo que Dios dice es lo único que existe. También está lo que Dios es. Don't think that whatever God says is the only thing that exists. Also, what God is matters. El trono de Dios sabe con qué se sostiene con él como verdad y justicia. And you know the throne of God is held by Him with His justice and His truth. Y así Dios quiera, su trono se tiene que mantener fuerte y limpio. Por eso no salva a alguien que está en el infierno. That's why even if he wants to, his throne is to stay strong and clean. That's why he does not save someone no whom, sea who que is el in amor hell. Por un pecador destruya la justicia del trono de Dios. No, that it can't happen that the love for a sinner destroys the justice of God. Por eso da tiempo para que el pecador se arrepienta. That's why he gives time for the sinner to repent. Para que en la vida terrenal defina su vida eterna. So that in the earthly life they can define their de la eternal muerte, life. Nadie regresa. No one returns from death. Pastor, pero la Biblia dice que Saúl fue y hizo volver a Samuel. But pastor, the Bible says that Saul made Samuel come back. La Biblia relata eso de esa forma. The Bible tells that story in that way. Pero toda la Biblia desaprueba que eso sea verdad. But the entire Bible does not approve of that being true. Según la bruja espiritista, hablaba como Samuel. According to the spiritual witch, it spoke like Samuel. Pero una persona que está en la eternidad, sea condenado, sea donde esté, no puede venir a darle opiniones a nadie. But a person that is in eternity, whether they're condemned or not, they cannot come and speak to someone. Así que olvidémonos de ese asunto. So let's forget about that man. Que alguien regresa. That someone comes back. Alguien me decía, no es que uno viene a la tierra y lo que debe vuelve y lo paga. Or is it, oh, you come to earth and then whatever you owe, you come back and pay it. Pues por la situación del mundo vemos que cada vez se endeudan más entonces. Looking at the situation in the world, we can see that we're in more debt every day. Porque el mundo va de mal y mal y mal y mal. Because the world is going from worse to worse. O sea, que era mejor que no volviera o que siguen deudando más. So it's better for you not to come back because you're getting more in debt. Viene a pagar, ¿qué pagas? ¿En deuda más, cabezón? What are you coming back to pay if you're getting more Eso in debt? Eso no existe. That doesn't exist. La vida se acaba y se acabó la oportunidad. Life finishes and the opportunity de allá is nadie regresa. And nobody returns. Solo el que venció la muerte Only la venció the con ones poder. That defeated death and Él tiene la llave de la muerte he y has tiene la vida eterna. Death. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dale un aplauso life. Bien His fuerte a Él. Jesus of Nazareth. Cuarto principio. Fourth principle. La muerte nos expone al juicio divino. Death exposes us to divine judgment. Pastor, ¿qué pasa después de que uno se muere? Pastor, what happens after you die? Se lo digo en una frase sencilla. I'm going to say it in one very simple phrase. Te van a enjuiciar, cabezón. They're going to judge you. Como en Señorita Laura. Just like in Señorita Laura, sí. Yeah, in that show. Yeah, this show. In Judge Judy. Yeah, yeah. Suelta el video y ahí van a soltar tu vida. They'll roll the video and they're going to show your life. Ahí no, que okay, video es un montaje, no, aquí en el cielo no es un montaje, mío montaje los que hace usted en la tierra. And they're going to say, no, para convencer al cielo. No, here in heaven, that's just a montage. No, they don't do any Usted era bien mentiroso y bien mentirosa ahí en la tierra y tapaba y todo el mundo creía que usted era un gran actor. Aquí está la verdadera persona que usted es. Here is the real person, the true person that you are. Hebreos 9:27. Hebrews 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, o sea que no hay reencarnación, y después de esto, el juicio. And as it is appointed for man to die once, but after this, the judgment. Tú no puedes ignorar esta verdad. You cannot ignore this truth. Tú hoy tienes libertad para hacer lo que quieras. Today you have freedom to do whatever you please. Tú puedes decirle a Dios que no existe. You can tell God he doesn't exist. Tú puedes insultarlo. You can insult him. Tú puedes hacer lo que quieras you de tu vida. You can do whatever you want with your Tú life. Tú puedes ser un asesino. You can be a un murderer, violador. A rapist. Puedes acabar con otros. You can finish others' lives. Pero tranquilo. But calm down. Cuando se te acabe. Cuando el polvito deje de funcionar con el aliento de vida, when the dust stops functioning with the breath of life, a ti te van a sentar en una silla de condenado y de reo. They're going to sit you in a table of condemned. Y van a determinar para dónde vas. And they're going to determine where you're going. Ahí no creas que tú vas a ganar de filosofía. Don't think you're going to win there with your philosophy. Dios, lo que pasa es que yo creo que usted no ha sido injusto porque usted hizo los pobres así. A mí me tocó nacer de tal forma. Oh God, I think you've been very unjust because I had to be born this way and I was born poor and this and that. Sencillo, mijo. Deje que ruede el video y vamos a ver qué merece usted con lo que hizo. We're going to let the video roll and we're going to see what you deserve with what you did.
Pero Dios, ¿cómo hago para salir de aquí? Todos somos malos. But pastor, how do I do it to get out of here? We're all evil. El que conoce al Hijo tiene la vida. The one that knows the Son has life. Que no, que yo sí, yo a Jesús me caía bien, pero lo que pasa es que yo nunca tuve tiempo para en verdad organizar mi vida. Oh no, but I knew Jesus and you know I liked him, but I just didn't have enough time to you know live a life with him. Lastimosamente va a tener tiempo para llorar toda la eternidad. Sadly, you're going to have time to cry all of eternity. Pastor, no sea duro. Pastor, don't be harsh. Usted no sea bobo, no se pierda teniendo la salvación a la mano. Don't be foolish, don't be lost. Teniendo you have a Jesús que le está ofreciendo vida hand. Eterna. Having a Jesus that is offering teniendo al que le perdona sus pecados. Having the one that forgives your sins. Cualquier for you. Sufrimiento en la tierra puede ser 80 años, no se conforme, no se mide a la gloria que usted va a vivir en la eternidad. Any suffering that you live on earth, it could be 80 years, does not relate or compare to the glory that you will live usted puede in eternity. Ser la persona que más ha sufrido en la tierra. You can be the person that has suffer the most. Pero si on se earth. Muere con el tiquete a la eternidad, if you die with your ticket to eternity, sus 80 o 100 años de sufrimiento serán nada para lo que viene en gloria. Your 80 or 100 years of suffering will be nothing for what pero comes si usted in glory. Se dedica a su deleite en la tierra, but if you dedicate to your delight y se olvida in earth, de Dios, and you forget God, vivirá 100 años de dicha terrenal, you will live 100 years of que serán, earthly desire, que serán nada en la eternidad de un fuego que nunca cesa y que no destruye el cuerpo. There will be nothing in the eternity of a fire that never shuts off. Diga ya, no, esto pasó por aquel huracán Darío, pegó duro eso. Hurricane Darío went through here and it hit hard. Diga, Señor Jesús, yo no voy a irme al infierno. Say, Lord Jesus, I'm dígalo, not yo voy going para el cielo. I'm going dígalo, to dígalo heaven. Con fe, yo voy para el cielo. With faith, I'm going por mí to ya heaven. Pagaron. Yo no soy me. De los que abandonan el arado. The one that are abandoned yo voy here. Hasta la eternidad. I'm going to eternity. Yo estaré contigo por siempre, mi Señor. Tengo forever, vida eterna en Cristo Jesús. Dale fuerte ese aplauso. Hay bendición en Jesús para ti. Acuérdate. Remember. Estarás delante de un juicio. You will be in front of judgment. Hijitos míos. My children. Estas cosas os escribo para que no pequéis. I write these things to you so si alguno hubiere pecado. And if one has sinned. Abogado. Lawyer. Abogado. Lawyer. Diga conmigo, abogado. Say with me, lawyer. Tenemos. We have. Para con el Padre. With the Father. A Jesucristo el justo. Jesus Christ the Él just. Es la propiciación por nuestros pecados. He is the one that has no cleansed solo us for por our los sins, nuestros. Not only for ours. Sino por los de todo el mundo cuando se arrepiente. But of the entire world when they repent. Jesús es tu abogado en ese juicio. Jesus is your lawyer in that judgment. Jesús saldrá y le dirá, Padre, yo sé que Él lo hizo. Jesús dirá ante el Padre, yo sé que Él lo hizo. Jesus will say before the Father, I know yo sé that he que did ella it. Lo hizo. I know that she did it. Pero yo pagué por su culpa. But I paid for their guilt. Y ellos me han aceptado como they su Salvador. Have accepted me as their Savior. Y han convertido su vida ancha en un camino angosto. And have turned their broad life into a narrow path. Y tu fruto le demostrará a Dios que eres parte del árbol de la vida. And your fruit will show God that you are part of the tree of life. Y vendrá el perdón para ti. And forgiveness will come to you. Y tu eternidad será de paz y de gozo. And your eternity will dale be aplauso of joy fuerte and of al peace. Señor. Give a big round of applause to the Lord. Quinto principio. Fifth principle. Escucha esto. Listen to this. La muerte nos enfrenta a una polarización. Death confronts us with a polarization. Vivimos en un mundo donde a nadie le gusta lo polarizado. We live in a world where no one likes things that are polarized. Todo es relativo. Everything is relative. Nos gusta relative. Todo a la mitad. We like everything halfway. Nada en extremo. Nothing to the extreme. No, es que no podemos ser extremistas. Oh no, we can't be extremists. Dios sí puede ser extremista. God can be a little extreme. Actually. Es que Dios no tiene otros polos. Esa es la única verdad. God doesn't have different poles. He is the only truth. No, pastor, hay que ser más equilibrado, más balance. Oh, pastor, we have to be more, you know, more equalized, more balanced. Hay cosas que pueden tener balance. There are things that por can ejemplo, have balance. For example, yo me voy con Andrés a tomar café. If I go with my brother Andres to drink some el hombre coffee, le gusta el café que parece un tinte negro sin azúcar. He loves that coffee with no sugar and black as ever. A mí me gusta medio y con azúcar. I like mine with milk and with sugar. Ahí puede haber un balance. There can be a balance there. Tenemos este solo cafecito, ¿cómo hacemos? We have just this one coffee. How are we going to share mezclémoslo it between us? Y que nos quede balanceadito. Let's mix it and let's have it balanced so we no can both ¿no te queda tan drink oscuro it. Como te gusta? It won't be as dark as you like it. A mí no me queda tan claro como lo quiero. It won't be as light as I like it. Pero establecemos un balance con la tacita. But we'll establish a low ¿sí balance with the coffee that I have. Se puede haber un balance. You can see a balance. Pero el error no admite balances. But the mistake does not admit balance. El error no admite balance. The mistake does not admit balance. Uno más uno es dos. One plus one is two. Usted puede sacar, estudiar, hacer lo que quiera, que uno más uno siempre serán dos. You can do this and that and whatever and oh, prove no, no. All these things. One yo plus tengo one mi propia idea two. De la vida. Uno más uno es 11. No, I have my own idea of life. One plus one is 11. Oh, no. Se está diciendo plus, más. They're saying plus,
more. No. Para mí, 1 + 1 = 11. No, for me, 1 + 1 = 11. No, 1 + 1 = 2. No, 1 + 1 = 2. Encontremos un punto de equilibrio. Okay, then let's find a point Entonces, digamos, of balance. 1 + 1 = 5.5. So then let's say 1 + 1 = 5.5. Por querer aceptar el polo del error, termino yo en un error. For wanting to accept the pole of the mistake, I end up accepting Hay the mistake. Hay cosas que no aceptan balances. There are things that do not accept the o balance. Se es o no se es. Or it is or it is not. Aquí en la tierra, con ese cuento del equilibrio y del balance, entonces queremos quedar bien con todo el mundo. And here on earth, with that whole matter of equality and equilibrium, we want to be good with everyone. Y algunos hasta llevan el balance a la iglesia. And some take that balance to church. Hay que predicar con balance. Pastor, you need to preach with balance. Bueno, hay cosas que hay que balancearlas para que la iglesia tenga de todo y pueda crecer equilibrada. No, there are things that need to be balanced so that the church has of everything and they can be, you know, in equilibrium. Pero la verdad de Dios no tiene balances. But the truth of God does not have o sea, balances. Robo es robo. Theft is theft. No, es que yo fui un arreglito que hice para, mi, para taxes y me llegó un poco más. Eso es, el Señor me entiende. No, I just tweaked some, you know, little numbers no. And I got a little more from my el taxes. Robo. The Lord understands me. No, es robo, theft. Sencillamente it's robo, theft. Ladrón. Simple ladrón. As that, it's theft. Usted puede decirle, no, no es ladrón. La conciencia dice, ladrón, 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 ladrón. You can say, no, you're not, you can say to yourself, no, I'm not a thief, but your conscience will tell you, you're a thief, you're a thief. No, eso no es pecado, porque eso fue una tocadita y no más. No, that's not, it wasn't sin, because it was just a no little tweak. No llegué hasta por allá. I didn't get to the point of theft yet. It was just a little tweak. Hey, viejo, porneia. Todo lo que pienses aquí ya se hizo según Dios. Listen, man, everything you thought here is already done according ya, to God. Igual de adúltero que el otro. You're as a fornicator as the other one. ¿Qué pasó, Pastor Candario? No, que yo no estoy viendo pornografía. No, I'm not watching porn. Solo las reinas ahí, solo que se parecía una cosa ahí, yo la vi, te reprendo, Satanás. only the women in bikini, you know, I saw it there and I said, I reprend you, Satan. Viejo, la verdad de Dios no admite equilibrio, es polarizada y polarizante. Listen, the truth of God does not admit balance, it is polarizing. Pastor, yo nunca voy a llegar a un acuerdo con ustedes. Pastor, I'm never okay, going to agree with you tú in ganas, this. Está bien, okay, fine, tú ganas. Fine. Tú polarizas. You y polarize. Yo polarizo, tú no. I polarize. Tú eres más civilizado que yo. You're more civilized más than I am. Inteligente que yo. More intelligent than te felicito. Un aplauso para ese personaje. Un aplauso de personaje. Big round of applause for this character. Espere que muera. Wait until he dies. Cuando usted se muere hay polarización absoluta. When you die, there is ahí no hay derecho a opinión o caminos medios. There's no halfway. No, lo que yo voy pensando es que me lleven para el, ¿cómo se llama? El lugar de los muertos, el ay, hombre. El purgatorio, y yo voy a purgar mis penas. ¿Y qué es en la eternidad? 500 años yo pagando una deuda, después quedo libre. No, I was thinking, you know, I want to go to the purgatory because I'm going to, you know, burn my guilt. Hey, viejo, despierte. Despierte, la muerte polariza al ser humano. Listen, man, wake up. Death polarizes the human being. Después de la muerte, a la muerte y a la vida le importa un pito lo que usted piense. After death and death and life do not care a little bit le about what le importa un think. Pito lo que usted opine. They do not care about what you have opinions le of. Le importa un pito su verdad y su conocimiento. They do not care about your truth or your knowledge. Allá usted no opina, usted solo toma el camino donde le toca. There you do not give opinions, you only take the path that you need to take. Pero mire, señora muerte, yo pienso, aquí usted no piensa, usted aquí solo va para donde yo le digo. But look, lady death, I think, no, you hear you don't think, you only go where I tell you to go. Deuteronomio 30:19. Deuteronomy 30:19. Eso es para los que no les gusta la polarización. This is for the ones that do not like polarization. Oiga lo que dice Dios, Dios, ese es el Dios del cielo. This is what God of heaven is saying. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Deuteronomio 30:19. I call heaven and earth as witnesses today against you. Que os he puesto delante la vida y la muerte. That I have set before you life and death. La bendición y la maldición. Blessing and cursing. Escoge, mire lo que dice Dios. Escoge. Therefore choose. Diga, escoge. Therefore choose. Dios está diciendo, escoge. God is saying choose. Mire lo que dice. Look what it says. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Therefore choose life that both you and your descendants may live. Dios le dice, ahí le pongo el camino. God is saying, usted quiere libertad. Right there. You want freedom? Usted no quiere un Dios que lo maneja. You don't want a God that will manage usted you? Quiere hacer su vida. You want to do your own life? Usted se la da de creador del universo. Usted puede manejar la vida. You think you're the creator of life? You can deal your life? Ahí le pongo el camino, mijo. Here, I put the path decida. For you. Decide. Vida o muerte. Life
or bendición death. O maldición. Blessing or le dice cursing. Dios, de lo que usted decida. What God is telling you from como what usted you decide, y su descendencia. Your descendants will porque así eat como off. Te mueres, tú matas a tus hijos con tu propio pecado. Because just as you die, you kill your children with your own sin. Con el mismo veneno que te mueres, estás inyectando tus generaciones. With the same venom that you're dying, you're injecting your generations. Y serás culpable de tu vida y de la vida de los tuyos. And you will be guilty of your life and of the life of those that are yours. Pero la Biblia polariza al ser humano. But the Bible polariza al ser humano. Sí, la Biblia. But the Bible polarizes the human being. Si tú eres cristiano, eres. Y si no eres, no eres. If you're a Christian, you're a Christian. Puedes cantar coros. You can sing songs. Puedes tener el pescadito en el carro. You can have the little fish in the back of your car. Puedes seguir al pastor en Facebook. You can follow the pastor on Facebook. Si tú no tienes a Jesús como tu único salvador y según la Biblia, tú te vas a perder cabezón. If you don't have Jesus as your savior and as the center of your life, you will be lost. Tú te las puedes dar de artista conmigo diciéndome todo lo que sabes. You can pretend to be an artist with me telling me everything you know. Pero es que yo no soy el que te polarizo. But I am not the one that polarizes you. Es Dios el que te polariza. It's God that polarizes cuando you. Te mueras ya no hay tiempo para opiniones. When you die there is no more time o for eres opinions. O no eres. Or you are or you're not. Por eso hay que definir that's quién what we soy need to define ahora. Who y I am qué today. Escojo hoy. And what do I choose today? Escojo la vida o escojo la muerte. Do I choose life or do I choose death? Escojo la maldición o la bendición. Do I choose cursing or blessing? Ten cuidado. Be careful. Porque la muerte polariza de una forma inevitable. Because death polarizes in an inevitable way. No crea que en el cielo va a decir, bueno, esta persona era como más o menos, como lo tiramos, mandémoslo como a un infierno templadito. Don't think that in heaven they're going to say, oh, you know, this person was so, we're going to take him to a lighter version of hell. No, viejo, después de que usted lo condenen, ya Dios no determina el calorcito de las brasas, es el diablo. No, after you're condemned, God doesn't determine how hot it is down hay there. Hay un adagio de las abuelas. And there is a saying by the grandmothers. Que dice, bien le paga el diablo, mal le paga el diablo al que bien le sirve. They say that mal le paga el diablo. Mal le paga el diablo. The devil pays bad al que bien le sirve. To the one that serves him good. Okay. Hay gente que pasa toda la vida agradando al diablo. There are people that spend their entire lives pleasing the devil. Espere que lo vea cara a cara para que vea lo que le va a dar él. Wait until you see him face to face to see what he's going to give. Por ahí dicen you. Los dominicanos, una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo llegar. Dominicans say one thing is to call the devil, another thing una is to see him una cosa es aquí decir here. Yo creo. One of the things is to say, para I, mí, I believe. Yo for pienso. Me, I think, no estoy de acuerdo. I am not, espérate I que estés agree. Al frente del diablo a ver dónde está tu valentía, qué carita vas a hacer. Wait until you're in front of the devil and to see how much courage. Venga, diablo, have. Yo creo. In the devil, I believe. Bueno, mientras discutimos, métale 800,000 grados a la bandeja de este mancito y vamos hablando mientras tanto. Okay, well, we discuss, put hable, por 8, eternidad. 8,000 degrees in this one and we can talk. Hable, que yo lo escucho desde la oficina, ahí lo deja. Speak now that I'm going to listen to you. Nos vemos en 3,000 años, vengo a ver cómo va tu discurso. The devil says, we'll see you in 3,000 years. We'll diga, see ya, how your speech is going. Ah, ustedes están como muy aburridores, todos, yeah, todos tensos. You guys are so down today. Diga conmigo, eso no es para mí. Say, that's not for me. Dígalo, eso no es para mí. Say, that is not for me. A mí me recibe el dueño de la creación. The one that the creator. Yo veré su rostro en gloria. I will see his face. Lo veré cara a cara. I will see him y nunca me separaré de él. And I will never y habrá paz para mí. Y paz para mis hijos. Eternamente. Porque él ha vencido la muerte. Hay que darle un aplauso a Jesús fuerte. Somebody give a round of applause to Jesus. Sexto principio. Sixth principle. Solo la fe en Jesús es el antídoto correcto para la muerte. Only faith in Jesus is the right antidote no against death. No hay otra forma de librarse de la muerte. There is no other way to free from death. La vacuna se llama Jesús de Nazaret. The antidote is called the Jesus of el Nazareth. El único que venció la muerte. The only one that defeated death. No hay religión. There is no religion. No hay santo. There is no holy. No hay estudioso. There is no study. No hay hombre. There is no, no man. Hay filosofía. There is no philosophy. No hay dinero. There is no money. No hay nada que te pueda librar de la muerte. There is nothing that can deliver you. Solo el que la venció. Only the one that solo defeated uno la venció. Only one se llama Jesús de Nazaret. And it's called Jesus of Nazareth. Escúcheme. Listen to ni me. Moisés la venció. Not even Moses Moisés se murió. Moses died. Y se llevaron el cuerpo para evitar idolatría. And they took away his body to stop people from idolizing Elías no it. Se murió. Elijah did not se die. Lo llevaron vivo. He was brought to heaven alive. Pero escuche, volverá para morir después. But listen, he will come back eso está to en Apocalipsis. After. That's in Revelation. Para que conozca muerte él también. So he knows death as well. Pero escúchame. But listen to me. Tú necesitas saber. You need to know. Que sin Jesús no hay forma de librarte de las consecuencias de la muerte. And without Jesus there is no way to free you from the consequences of death. Segunda Timoteo 1, 9 y 10. Second of Timothy 1, 9 to 10. Escuche esta hermosura de texto. Listen to this beauty of text. Hablando de Jesús dice. Speaking of Jesus he says. Nos salvó
y llamó con llamamiento santo. Who saved us and called us with who saved us and called us with a holy calling. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Not according to our works, but according to his own purpose. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. And grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Pero que ahora ha sido manifestada. But now has been revealed. Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. By the appearing of our Savior Jesus Christ. El cual quitó la muerte. Who has abolished death. Y sacó a la luz la vida and brought life y la inmortalidad and immortality por el evangelio to light through the gospel. El único que venció la muerte, the only one that defeated death. Escúcheme, venció la muerte. Listen, he defeated death y sacó a la luz la vida. And he brought to life. Esta es la verdadera vida. This is the real life. Tú eres participante de un aliento. You are participant of yo a tengo breath. La verdadera vida. I have the true life. Mira, te la voy a mostrar. Look, dice I'm Jesús. Show it to you, Jesus. Vence says. La muerte. Se levanta de entre los muertos dead, y pone a la luz la vida. ¿Cómo llegamos life, a esa vida? How do we get to that life? Por el evangelio. Through the gospel. Diga, por el evangelio. Say, through the gospel. Okay, yo con Dios tengo mi propia relación personal. No, I have my own connection with God. Deja tu orgullo te va a hacer daño en el infierno, viejo. Leave your pride because that pride could be harmful. Se requiere el evangelio de Jesús. You require the gospel. Se requiere of el evangelio. Pastor, ¿qué es el evangelio? Porque Pastor, el Cristo vino a morir. Because Christ came to die. Sí, pero no le cortes al evangelio. Yes, but do not cut out que the gospel. El evangelio dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Because he even said that the gospel established teachers, pastors, prophets, apostles to perfection the holy. Solo en Jesús hay salvación. Only in Jesus there is salvation. Escúcheme que yo sé que ha habido una cantidad de teorías dañinas sobre esto. And I know that there have been a lot of very harmful theories about. Pero tenemos this. Que volver al principio del evangelio. But we need to come back to the beginning of Jesús the gospel. Jesús es el camino. Jesus is the path. Y la verdad y la vida. The way, the truth, and the no life. No dice un camino, una verdad y una vida. It doesn't say a way, a truth, es and a life. Es absoluta la declaración. He is, it's the declaration is absolute. A tal punto que al hombre lo mandan al infierno no por el pecado. To a point that man is sent to hell not by sin. ¿Sabías eso? Did you know that? Que la gente no se va al infierno por haber pecado. People do not go to hell because of sin. Sino por haber rechazado la vacuna que se llama Jesús. But because they denied the vaccine. Dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado. It says the Holy Spirit will convince. Y dijo Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Of sin because they do not believe in me. O sea, el pecado se hace pecado cuando tú no crees en la vacuna que se llama Jesucristo. So sin becomes when you do not believe in the vaccine that is called Jesus. Así que al ser humano no lo mandan al infierno por drogadicto, alcohólico, mentiroso o fornicario. So the human being is not sent to hell because they're a drug addict, they're alcoholic, they lie or they fornicate. Lo mandan por no haber tenido la vacuna contra esos males. They sent him because did not have the vaccine against those things. Así que se va no por lo que hizo, sino por lo que no hizo, que fue aceptar a Jesús como su Salvador. So they go not because of what they did, but because of what they didn't do by not accepting Jesus. Y tú lo tienes a la mano. And you have him right in your hand. No te vas a vacunar. Are you not going to vaccinate yourself? Sabes el mal que te puede venir y no te vas a vacunar. You know the evil that can come against you. Si usted sabe que hay una epidemia y tiene la vacuna al lado, dígame qué hace usted. If you know that there is a, if you know that there is an epidemic and there is a una virus and you have the vaccine with you, tell me what you're going to do. Una persona medianamente inteligente se la pone y usted muy inteligente. A person that is semi-intelligent will put it on and you're very dígale intelligent. Dígale, está a su lado, vacúnese. Tell the person beside you, dígale, vaccinate vacúnese. Yourself. Es más, dígale, vacúnese que eso no duele. Vaccinate, tell them, vaccinate yourself, it doesn't pero even hurt. Pero trae salvación. But it brings salvation. Un aplauso al Señor Jesús. We give a big round of applause to the Lord Jesus. Solo en Jesús está la salvación de la muerte. Only in Jesus there is salvation of death. Oh, que vea que yo se muere y después le hago una misa a mi abuelita, eso la sacamos de allá la vieja. No, look, but you die and we're going to have the service for my grandmother and we're going to take her out of that place. La vieja no la saca de allá nadie. No one is taking her out of that place. Le pueden hacer misa, le pueden hacer lo que sea, responso, páguele, mándele flores, haga lo que sea, de allá no la saca nadie, ni Jesús la saca de allá. You can do a mass, you can send her flowers, no one is taking her out of there. Pero Jesús, ¿por qué no la va a poder sacar, pastor? Jesús, ¿cómo es de poderoso? But Jesus is so powerful, why can he not do this? No es cuestión de poder, es cuestión de juicio. Ya el juicio se emitió y un juicio emitido no lo vuelve atrás Dios jamás. It's not a matter of power. It's a matter of judgment, and the judgment was already made, and it cannot be omitted. Okay, vamos con el séptimo y último principio para comenzar el mensaje. We're going to go with the seventh and last principle to start the message for today. Séptimo. Seventh, last one. La fe en Jesús sin obras produce
muerte. The faith in Jesus without works tengo que tomar agüita, eso produces está death. And I gotta drink some water because this is some real stuff. Negrito, tome porque eso le va a pegar hasta usted ahí cuando okay. Tome agüita, eso está duro. ¿Listo? Abrochen los cinturones. Okay, buckle up. Escúchame. Listen to me. La fe en Jesús, faith in Jesus, sin obras produce muerte. Without works produces death. Solo Jesús puede conducir al hombre en el valle de sombra y de muerte. Only Jesus can walk with man through the valley of shadow and death. La fe en Jesús nos libra de la condenación. Faith in Jesus frees us from that condemnation. Pero hay un peligro. But there is a danger. Es que cuando estás amparado en esa verdad, it's that when you're saved in that truth, tú puedes excusarte en la fe de Jesús para seguir pecando. You can excuse yourself in your faith in Jesus to continue sinning. Y decir que tienes fe y ser un desobediente a aquel en el quien tú crees. To say you have faith and be disobedient to the one that you believe. En ese caso, tendrías la fe. In that matter, you would have faith. Pero no darías fruto de santidad y de fidelidad a Dios. But you would not give fruit of holiness and faithfulness to God. ¿Estás seguro que estás libre de la muerte? Are you sure you're free from death? ¿Cuántos quieren ver la Biblia? How many of you want to see what the Bible says? Ninguno. Not a single one. Te puso como tensa la cosa ahora. The thing got a little tense. ¿Cuántos quieren ver lo que dice la Biblia? How many of you want to see what the Bible says? Okay, ahí le va. Can I say it either way? Romanos 3:28. Romans 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Escúchame, tú y yo somos libres de la muerte por fe. Listen, you and I are free from death by faith. No por obras. Not by works. Las obras no te salvan. Works will not save you. Pero escúchame. But listen. Hay que aclarar que la fe debe estar acompañado de obras. We need to clarify that faith needs to be accompanied by works. Mira lo que dice el pasaje. Look at what the passage says. El hombre es justificado por la fe. Man is justified by faith. Sin las obras de la ley. Apart from the deeds of the law. Es decir, las obras no sirven para justificarte. It's to say the deeds of the law do not pero serve no, you to justify no las está you. Descartando en la vida de alguien de fe. But they're not throwing them away in the life of someone tú tienes that fe. Lives faith. Tú tienes fe. You have faith. Y tú tienes obras. And you have works. Tienes las dos. You have both of them. Señor, ¿cómo me justifico? Father, how do I get justified? Y Dios le dice, para la justificación, entrégame la fe y guarda las obras que debe para otras cosas. And Jesus says, for justification, give me your faith and keep the works. Son dos tarjetas de crédito que sirven en dos almacenes diferentes. It's two different types of credit cards para that are useful cielo, in two different la tarjeta stores. De la fe. To go into heaven, it is the card of faith. Para la gloria de la vida, las obras. For the glory of life, it is the works. Si no tienes fondo en la tarjeta de las obras, te rechazan la de la fe. If you do not have a space in the card of works, then your faith will be denied. Si yo en la tarjeta de la fe tengo fondos. But what do you mean if in my card of faith I have enough money? I have enough funds. La tarjeta de las obras dañó tu crédito y está reportado. But the your card of the works damaged your credit and it is reported. Is anybody understanding what the Holy Spirit is giving us today? Escúchame. Listen to me. La fe sin obras te salva. Faith without works saves you. Pero Dios no descarta la importancia de las obras. But God does not throw away en el proceso del hombre. The works. In the process of para man, salvarte no te pide obras. To save you, he does not ask pero for las works. Obras están implícitas en quien es salvo. But those deeds are implicit in the ones that is in the one that is saved. Aunque las obras no son tomadas en cuenta para declararte justo. Even though the deeds are not taken into account to declare you as just. Sería tonto pensar que las obras buenas son contrarias a la fe de un santo. It would be foolish to say that the good deeds are going the contrary of someone that is holy. Las obras son el propósito de esa fe que te salva. The deeds are the purpose of that faith that is saving you. Estamos en un evangelio donde casi que las obras son tenidas como si fueran pecado. We're in a gospel where deeds are taken as if they were a sin. Las obras son el resultado de quien tiene a Jesús en su corazón. The deeds are the result of the one that has Jesus in their heart. Santiago 2:18. James 2:18. ¿Estamos todos enchufados o qué? Are we all plugged in? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. But some will say, you have faith and I have works. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. El principio que da Santiago es este. The principle that James is giving is this one. La fe y las obras son valores
que sirven para cosas diferentes. Faith and works are values that serve for different things. Pero son inseparables. But they are inseparable. Van juntas. They go together. Cada una es útil para algo diferente. Each one is useful for its own specific Pero son thing. Codependientes la una de la otra. But they're codependent one of the other. Tú no puedes comprar con obras el cielo. You cannot buy with works heaven. Pero tú no puedes dar fruto en la tierra si no tienes la fe del cielo. Or you cannot give fruit in heaven and on earth if you do not have the son faith of heaven. Codependientes. They're codependent. Tu fe te hace tener obras. Your faith allows you to have deeds. Y tus obras generan fe. And your deeds generate faith. Cuando tú tienes fe, comienzas a obrar como un hombre de fe, como una mujer de When fe. When you have faith, you begin to do the deeds of a man or a woman of faith. Y cuando tú haces lo que es correcto delante de Dios. And when you do what is correct before God. Crees en ti una confianza que Dios está a tu lado. In you a trust grows that God is Eso by your se llama side. Fe. That is called faith. Yo he obedecido, Dios me debe respaldar. Eso es fe. I have obeyed, God needs to respond to me. That is faith. Se puede tener fe careciendo de obras. You can have faith lacking deeds. Pero así mismo, but just in that la way, la fe se genera por las obras de obediencia. Faith is generated by the works of obedience. Una persona que obedece a Dios, su fe le crece. A person that obeys God, their faith grows. Le crece una profunda confianza que Dios está con él. A profound trust that God is in them and with them grows. Por el contrario, si tú no obras, in the contrary, if you la do not fe do te deeds, muere. The faith dies. Tu culpabilidad te roba la eficacia de la fe. Your guilt steals the efficiency of faith. Y te viene la duda, si sí o si no. And the doubt comes in if it's yes or if it's no. Es por eso que no las puedes dividir. That's why you cannot divide them. Versículo 20 de Santiago 2. Verse 20 of that same chapter. Escuche esto. Listen to this. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. But do you want to know, oh foolish man, that faith without works is dead? ¿De qué estamos hablando hoy? What are we speaking about today? Me olvidó el tema. ¿Cómo es el tema de hoy? I forgot the topic for today. What's the topic for today? Tu encuentro con la muerte. Your encounter with death. Ahí la están nombrando. They're naming it right there. Diga conmigo, ahí la están nombrando. Say with me, they're naming it right there. Escúcheme. Listen. Quien desea excusarse en la fe para no obrar en obediencia. Whoever wants to find excuses in faith to not act in obedience. Según la Biblia lo llama vano. According to the Bible, that's called vain. ¿Sabe cómo más se traduce la palabra vano? You know how that word vain is translated? Una persona que se escuda en la fe para no obedecer. A person that takes faith as a shield to not obey. La Biblia lo llama necio. The Bible calls them foolish. Tonto. Foolish. Insensato. Insensitive. Ahora, veamos un poquito el significado de esa palabra en la Biblia. Now let's look at the meaning of that word in the Bible. En hebreo es la palabra naval. In Hebrew, it's the word naval, así. Nava. Que traduce vano, necio. That translates that same word, vain. ¿Qué es la necedad? ¿Qué es esa palabra naval? What does that word mean? Lo traduce como locura por la falta completa de ideas claras. It is translated as craziness due to the lack of clear ideas. Locura producida por no conocer los principios divinos. Craziness that is produced by not knowing the divine principles. Naval traduce falta de sana sabiduría práctica. That word translates to lack of sane practical wisdom. La palabra naval traduce ignorancia por culpabilidad ante Dios. The word naval, it translates ignorance due to guilt before God. Naval significa ignorante de la vida moral y ética de Dios. It means ignorant of the moral and ethical life of God. Claro que nos está insultando ahí la Biblia también. The Bible is insulting us. Bueno, pero eso es para el vano. But that's for the one that is el que dice que tiene fe y no importa que no tenga obras. The one that says that has faith and it doesn't matter if Dios le dice, estás loco, viejo. God is telling him, you're crazy, my God. Estás loco porque no entiende la sabiduría de Dios. You're crazy because you do not understand the wisdom of God. Estás loco para ocultar tu degeneración moral y ética. You're crazy to hide your moral and ethical por justificar tu inmoralidad. Inmoralidad. Okay. Ética. Yeah, to your immorality and your ethics. ¿Vamos bien o qué? ¿Estamos? ¿Sí o no? Que nos veo tan callados a ustedes.
Estamos hablando de la gente que dice, no, yo tengo la fe, pero no tengo las obras. Yo tengo fe, yo soy salvo en Cristo, aleluya. Despacio, cabezón, despacio. We're speaking about the people that say, no, I have faith, but I don't do the works, but I have faith, I am saved in Christ. Tendrías que ser un poquito más reflexivo, porque está jugando la vida eterna o la muerte eterna tuya. Despacio. You need to be very reflective because your death eternally or your life eternally is at play. ¿Sabe qué dice el pasaje? You know what the passage says? Que cuando usted tiene una fe, that when you have a faith, y esa fe no produce obras, and that faith does not produce la fe deeds, con la que tú empezaste, the faith with which you started, se le va el aliento, the breath leaves, pierde it, la vida, and it loses life. Escúcheme. Listen. Hay gente que tiene fe para ganarse la lotería. There are people that have faith to win the lottery. Esa es una fe muerta. That's a dead faith. Porque no obra, está buscando no trabajar sino ganársela. Because they don't work, they're looking not to work but just to get the lottery. Una fe que no te lleva a actuar es una fe que se te muere. A faith that does not drive you es to una act fe is a faith that is dead. It is a faith that it's skull-like. Ya una fe muerta. It's a dead faith. Versículo 26. Verse 26, that same chapter. Escuche esto, escuche. Listen to this. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. For as the body without the spirit is dead, así también la fe sin obras está muerta. So faith without works is dead also. Es decir, cuando el cuerpo se le va el aliento, it's to say when the body loses the se breath, queda muerto el polvo. The dust is dead. Eso se llama muerte. That's called death. Y Dios dice, en la parte espiritual es lo mismo. And God says in the spiritual part is the same. Si a la fe, if faith, se le van las obras, the works are gone, se queda muerto el espíritu. The spirit is dead. No tiene vida eterna. It has no eternal life. ¿Alguien puede entender la Biblia? Can somebody understand the Bible? O tendremos que hacer un congreso para sabios. Or do we need to have a congress for the wise? Escúchame. Listen. Por la fe nacemos de nuevo. By faith we are born again. Y la vida eterna la alcanzamos por fe. An eternal life we acquire it by faith. Entendiendo que la victoria sobre la muerte, understanding that victory over death, es un beneficio de la fe. Is a benefit of faith. Pero si la fe no se obra, but if faith is not worked, se va a morir. It will die. Y muerta la fe, and when faith is dead, vive la muerte. Dead is alive. Vive la muerte. Death is alive. Si tú dejas morir tu fe, if you let your faith die, la muerte cobra vida en ti. Death takes life in you. Y la fe se muere cuando no obra. And the faith is dead when it does not work. La fe no es algo conceptual. Faith is not something conceptual. La fe es acción. Faith is action. No, que yo tengo mucha fe y estudio y sé mucho de fe. I have a lot of faith and I study and practica, I know a lot viejo, about la faith. Fe es para practicarla. Faith is to practice it. Yo tengo la fe para abrir un mar. I have the faith to open a salga a path. Del escritorio y váyase para el mar y ábralo. Okay, then get out of your desk and go to the sea. Tener la fe para abrir un mar en Google, cualquiera lo abre. To have faith to open a sea on your computer, anyone can do that. No soy es que obrar. No, he needs to be active. Tienes que salir al ruedo y encontrarse con el toro. You need to go out to the circle y capotearlo. And find the bull and do the bullfighting. Creyendo que esos cuernos no me van a agarrar. Thinking, eso es fe. Thinking that those horns will not reach me. That's called faith. Tú necesitas una fe obrada. You need a faith that can work. Para que no se te muera. So it does not die. Hay mucha gente cristiana que tiene fe en Jesús. There are many people that are Christians that have faith in Jesus. Y están muertos. And are dead. Porque esa fe no les sirve para nada. Because that faith is not useful for anything in their lives. Vamos terminando. Oh, sí, okay. We're about to finish. Lo veo como con ganas, como decir, termine rápido y vámonos yo aquí. I see your face, you're like, oh my God, finish. El problema es que el humanismo y la religiosidad, the problem is that humanity and religiousness, nos han dado demasiado consentimiento al hombre y nos han enseñado una gracia desenfocada. Have given us a lot of concepts and have taught us an unfocused grace. Tanto el humanismo como esa religiosidad de gracia nos llevan a un extremo dañino. That humanism as that religiousness take us to an extreme that is very harmful. Viene del diablo una gracia que opera como un somnífero contra la muerte. That from the devil comes a grace that operates as an awakener. ¿Me está oyendo lo que Dios le está diciendo? Are you listening to what God is telling you? Una gracia que no te deja actuar en obediencia es un somnífero para que mueras en paz, pero mueras. Una gracia que no te deja actuar en obediencia. A grace that does not let you act in obedience. Es un somnífero para que mueras en paz. It's something that just lets you die in peace. Pero mueres. But you die. No pasa nada. Nothing happens. Estoy en la gracia. I'm in grace. Señor me ama. The Lord loves me. Gloria a Dios, Dios es amor. Glory to God, God is Santo love. El Señor. Holy be the nada Lord. Me pasa. Nothing will happen Cristo to pagó me. Por mí. Christ estoy paid listo for me. Para morir, Señor. I'm ready to die, Lord. ¿Estás seguro? Are you sure? Lo va a comprobar cuando me muera. You will prove that when you die. Cuando se muera, when you die, se va a dar cuenta que eso que le dieron en la religión fue un somnífero para que no se diera cuenta para dónde iba.
that they give you in religion is just something to keep you asleep. Y cuando se despierte, and when you wake usted up, va a decir, estoy aquí por gracia, ¿por qué tanto calor? You'll say, I'm here by grace, why is it so hot? Porque usted no está en la gracia, le dice el diablo, usted está en la desgracia, porque usted en la tierra fue un desgraciado. Lo desgraciaron con la doctrina que le enseñaron. The devil will tell you, you're not in grace, you're in disgrace, because in earth you were levanta el dedito disgrace. Así, el dedito así, diga, a mí no me desgracia like a nadie. And say, that will not, diga, la gracia es para operar en obediencia. Diga, por la gracia yo obedezco. Say, by grace por I la obey. Gracia yo actúo. By grace I act. Por la gracia yo me hago by fiel. Grace I become faithful. No hago vana la cruz de Cristo. I do not make the cross of Jesus sino que me vain, sirve para caminar en rectitud. Pero un aplauso fuerte al Señor. Straight for God. Hay algunos principios que el mundo va sacando y la iglesia los copia. Uno, pastor, Dios es bueno, Dios nos salva a todos. Pastor, God is good, God saves us all. Espérate, Dios es amor, pero Dios sigue siendo un juez y tienes que emitir un juicio justo. Listen, God is love, but he still is a judge and needs to have a righteous judgment. Si usted lo desprecia, él con mucho amor lo manda al infierno. If you don't value him with a lot of love, porque su amor está basado en la justicia. Because his love is based in justice. Otra postura. Esta postura es muy brava. This one is tough. Pastor, todos los judíos se salvan. Pastor, all the Jewish people are saved. Mala interpretación de Romanos. Wrong interpretation of Romans. Y aquí no voy a hablar de doctrina ni voy a meterle eso cuento que me mordía todo el día. I'm not going to speak about doctrine or pero all alguien that me quiere decir. But can somebody tell me? Cuando Jerusalén es la capital de la pedofilia en el mundo. Why Jerusalem is the capital of pedophiles in the capital world. Capital mundial del homosexualismo. Is the world capital for homosexuality. Me va a decir que un pedófilo porque tenga kippah se va a ir al cielo. No me mete el dedo a la boca o que lo destruyo. You're going to tell me that a pedophile because they have the kippah in their head will go to heaven. Don't put Dios es un Dios santo. God is a holy God. O si no, Jesús no los habría tratado como los trató cuando pecaron. Or Jesus would not have treated them the way he treated them. Su amor perdonó a los pecadores. His love forgave the sinners. Pero a los que actuaron mal siendo judíos los trató como tenía que tratarlos. But the ones that acted wrong being Jewish, he treated them. Y las enseñanzas del infierno se la dio fue a ellos. And the teachings of hell were given to them. Porque pensando en que el hebreo no todos se salvan, entonces vemos un Dios que se acomoda a la historia. Because when we think that all Hebrews are saved, then we see a God that is accommodated to history. Okay. Voy con el último principio que ha hecho mucho daño a la iglesia. I'm going to go with the last principle that has harmed the church a lot. Pastor, yo hice la oración de fe, soy salvo. Pastor, I did the prayer of faith, I'm saved. Despacio. Slow down. Despacio. Slow down. No es tan sencillo como tú crees. It's not so simple as you think. Yo sé que fue un regalo de Dios, pero costó la vida de Jesús. I know despacio. That it was a gift of Jesus, but it cost his life. No así como que Dios esté tirando el tiquete, llévelo gratis. Tampoco así despacio. It's not like God is saying, take the ticket, buy the ticket, buy the Estamos ticket. Hablando no. De la salvación. We're talking about salvation. Escúchame. Listen to me. La sangre de Cristo quita el pecado. The blood of Jesus takes away sin. Pero no el pecado que yo no quiero abandonar. But not the sin that I do not want to abandon. Si tú quieres mantenerte en tu pecado, la sangre de Cristo no sirve para nada en tu If pecado. You want to remain in your sin, the blood of Jesus is not useful la for La sangre anything. De Jesús borra el pecado del que tú te arrepientes. The blood of Jesus erases the sin of which you repent of. Y de aquel que está dispuesto a luchar contra él. And the one that you're willing to fight against. Yo sé que hay pecados que dejan raíces muy duras. I know that there are sins that leave some very difficult roots. Con las cuales hay que pecar todo el tiempo. Hay que perdonar, hay que pelear todo el tiempo. We have to fight all the time. Pero pelear. But fighting. Pelear. Fighting. Decirle, Señor, estoy dispuesto a pelear. Say, Father, I'm Tal vez fallo, pero fight. Me paro, Señor. I fail, but la sangre de Cristo up. Me limpia. The blood of Jesus will la sangre cleanse de Cristo me, the blood me ayuda. Of Jesus will help me. Pero no es que no, yo voy a pecar, yo estoy en Cristo, el Señor me entiende. It's not like, oh, I'm in Christ, God understands me. No, vas para el infierno hell. Con el pescadito en tu carro, vas para el infierno. You go to hell with a little fish in the back of your yo car. Yo no te puedo decir mentiras. I cannot lie to you. Porque sabes, tal vez a ti no te importe que te vas a encontrar cara a cara con Dios un día. Because I don't know if it does not matter to you that you're going to face him face to face. Pero a mí sí me importa porque a mí me van a preguntar qué te enseñé y no te enseñé. Because it matters to me because they're going to ask me what did I teach you and what did I not. Y de tus decisiones yo no voy a dar cuenta. And from your decisions I'm not going to be accountable. Pero sí me preguntarán si yo te enseñé lo que necesitabas saber para decidir. But they will ask me if I taught you what you needed to know in order to make your decisions. La oración de fe salva a una persona. The prayer of faith saves a person. Cuando esa persona sigue el evangelio. When that person follows the gospel. Pero estamos haga la oración de fe, haga la oración de fe, haga la oración de fe. But we're saying, oh, do the prayer of faith, the prayer of faith. Y la persona para quitarle uno encima, hágale pues. And the person to just get rid of you says, okay, let's do it. Señor, te entrego mi vida, entrego mi vida. Father, I take my life. A mis pecados. I take my sins. Lleve mi nombre. Lleve mi nombre. Lleve la vida. Amen. Amen.
Te espero en la iglesia. No, me gusta la religión. I'll wait for you in church. No, no, I don't like your religion. Déjela, déjela. ¿Usted cree que Dios lo va a salvar? ¿Usted hizo un rezo evangélico? ¿Usted cree que el rezo católico no sirve al evangélico? Sí, despierte. You think God is going to save you because you did some evangelical religious prayer? Ningún rezo sirve. No prayer like es una decisión lo que Dios busca del hombre. It's a decision that el hombre God su pecado y siga a Dios, dice la Biblia. Leave your sin, man, and follow venid God, y estemos a cuenta, dice hoy. Come and let's be good, says Dios God. Necesita estar a cuenta. God needs to be good with you. Ya voy terminando. Juan 3:17-20. John 3:17-20. No envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. El objetivo de Dios no es condenar, sino salvar. The objective of God is not to condemn, but it is to save. Versículo 18. Verse 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. The one that believes in him is not condemned, but the one that believes has already. Sorry. The one that believes in him has not been condemned, but the one that does not believe has already been condemned because they do not believe in the name of the only Son of God. Escúchame, rechazar a Jesús trae condenación. To deny Jesus brings condemnation. Versículo 19. Verse 19. Esta es la condenación. Oiga esto, esta es la condenación. And this is the condemnation. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. That the light has come into the world and man loved darkness rather than light because their deeds were evil. Escucha esta noticia. Listen to this news. Agárrese la silla. Hold on to your chair. Dios no condena a nadie. God does not condemn anybody. Dios no condena a nadie. Say, God does not condemn anybody. No, dígalo. Dios no condena a nadie. Say it. God does not condemn anybody. El hombre se condena solo. God condemns himself. Es el hombre quien decide. Condemns himself. It ¿cómo decide condenarse? How do they decide to condemn cuando themselves? Prefiere las malas obras a las obras de la luz. When they prefer the evil deeds compared to the deeds of light. 20. Number 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light lest his deeds should be exposed. Escuche esto, que con esto terminamos el mensaje y ya ustedes pueden mirarme mal. Listen to this, with this we'll finish the message and you can look at me wrong. Hacer lo malo no es simplemente el resultado de tu debilidad humana. To do the evil is not just the result of your human weakness. Sino de querer ocultar las obras de la luz. But it is wanting to hide the works of light. Cuando tú pecas, deseas ocultar la luz para que no se vea tu pecado. When you sin, you want to hide the light so your sin is not noticeable. Y ocultar la luz es hacer inoperante a Jesús. And to hide the light is to make Jesus inoperable. Y si Jesús no sirve para cambiarte tu vida, ¿qué te hace pensar que te va a servir para cambiar tu eternidad? And if Jesus is not useful to change your life, what makes you think he's going to be useful to change your eternity? Levante la manito. Lift up your hand. Y diga. And say. Hay que caminar derecho. We need to walk straight. Diga, hay que caminar derecho. We need to walk straight. La muerte no la puedes eludir. Death cannot elude it. No, que yo tengo pensado morirme en 60 años. Piense bastante. No, pero usted no define. I'm thinking of dying when I'm like around 60. You can think all you want. You don't define when you die. Ahora. Si tú tienes a Jesús, now, if you have Jesus, Él te va a ayudar. He will help you. Quiero aclarar, todos los hijos de Dios tenemos debilidades. I want to clarify, all children of God have weaknesses. Y eventualmente queriendo hacer bien, la embarramos. And eventually wanting to do good, we mess up. Acudimos a la sangre. And we go to the cross, y Él nos salva. And it saves Él sabe cuando una persona cae con las botas puestas. He knows when a person falls, boots properly put on. Y Él sabe cuando alguien se tira amparado en su gracia. And he knows when someone just tosses themselves into sin. Cristianismo saved real. By their grace. True Christianity. Cristianismo real. True Christianity. Tú tienes que enfrentarte a la muerte. You need to face death. Y el único que te puede sacar de ahí se llama Jesús de Nazaret. The only one that can take you out of there is called Jesus of Nazareth. Puedes pasarte la vida filosofando, eso no te va a servir para nada. You can spend your life doing a bunch of philosophy that's si not going to help you at all. No pone la cara por ti, no se salva tu vida. If Jesus does not put his face for you, your life will not be saved. ¿Cuántos desean hoy decirle, Señor? How many of you desire to say today, yo quiero estar seguro. I want to be sure. Que si yo me muero en 100 años. That if I die in 100 years. O me muero este día. Or if I die today. Estoy contigo. I am with you. Y estoy seguro. And I am en sure. En el hueco de tu mano. Colócate de pie. In the hole of your hand. Colócate de pie. Stand up. Este es un día para decisiones. Today is a day for decisions. Decisiones espirituales y determinantes. Spiritual and determining decisions. Levanta tu mano. Lift up your hand. Y con fe hoy.
and with faith today. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. We're going to be in accordance with God. Una oración que salga de tu corazón. A prayer that comes out of your heart. Una oración que sea una decisión. A prayer that is a decision. De rendirte ante Él. Surrendering yourself Levanta before Him. Y repite conmigo. Lift your hand and repeat after Padre me. Celestial. Father, pongo mi vida delante de I ti. Put my life before you. Perdona todos mis pecados. Forgive all my sins. Yo sé que tengo un cuerpo. I know I have a body. Que me limita la vida terrenal. That limits my earthly life. Soy hecho de polvo y tengo tu aliento. I was made from dust and I have your breath. Pero necesito la vida dentro de mí. But I need life, you're within me. Padre, quiero estar seguro. Father, I want to be sure que mi nombre está en tu libro. That my name is in your book. Y que obedece mi vida. And that my life obeys a tus propósitos. Your purposes. Ayúdame, Señor. Help me, God. Mi carne es débil. My flesh is Pero weak. Te amo. But I love Ayúdame you. A ser fiel. Help me to be faithful. Manténme y sosténme. Maintain me and que el día que me vaya de esta tierra until the day I yo esté tomado de tu mano, Señor. I can be holding onto your y pueda recibir la paz and I can receive que the nadie peace. That nadie nobody me podrá robar. Can steal from en me. Ti confío, Jesús. I trust in you, Jesus. Tú eres el Dios de la vida. You are the God of life. Descanso en tu amor. I rest in your love. Tú eres fiel. You are faithful. En ti confío. I trust in you. Amén. Amen.